Artigas, primero de diciembre del 2021. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info 3. Actividades en el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Se trata de sensibilizar a las dos fronteras sobre la lucha contra el SIDA. Inicio de actividades en el marco del mes de conmemoración sobre VIH-SIDA. El salario mínimo actual de los trabajadores domésticas es de 23.144 pesos. Protector Animal realiza campaña a la no utilización de pirotecnia sonora. El departamento de Artigas es el que brinda mejor información sobre el VIH. Grupo Esperanza y Vida continúa trabajando con varios proyectos. Lanzamiento de la licitación para perforación del pozo termal en Artigas. El proyecto termal en Artigas tendrá dos procesos de construcción. Elecciones internas del Frente Amplio este domingo 5 de diciembre. Estamos dando inicio a una nueva edición de Info 3, información para vos y para todos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a nuestra edición central con las noticias aquí en Artigas Televisión, Canal 3, junto y en simultáneo con Canal 10 de Bella Unión. Estamos comenzando, por supuesto, por aire, en analógico y en HD. También en los cables de nuestra ciudad, en el cable de Bella Unión, por Facebook, a esta hora en Artigas Televisión y Vera TV para todo el mundo. Abriendo la edición central de Info 3, saludando a Viva FM en sus 21 años de historia. Hoy, 1 de diciembre del 2021, Viva FM cumple 21 años. La FM que surgió en el año 2000 con el grupo Gente 2000. Así que felicitaciones a María Altiva Simón y Teresita Cueto por seguir adelante de esta emisora que ya hoy, 1 de diciembre, cumple sus 21 años. Felicitaciones. Y a todo el equipo de Viva FM que trabaja allí también. Ahora sí, comenzamos ya con el desarrollo de las noticias en nuestra edición central. Se realizó esta mañana un encuentro entre autoridades de Artigas y Cuaraí en la mitad del puente de la Concordia. En el marco del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, el director departamental de salud, el doctor Marcos Leonardi, habló de la fecha de hoy, el cual se realiza jornadas de sensibilización y concientización de esta temática. Agregó que en el último año el departamento de Artigas registró 10 casos de VIH y para eso se trata de duplicar los trabajos de test de diagnósticos. Sí, efectivamente es una jornada de sensibilización y visibilización de esta temática, el 1 de diciembre, Día Mundial de VIH-SIDA, que la consigna de este año, el lema, es no a las desigualdades, poner fin a VIH-SIDA, ese es el lema de este año y así estamos trabajando. Recordar que en nuestro país la tasa de incidencia es 25 cada 100.000 habitantes y en Artigas, por suerte, tenemos una tasa de 14 cada 100.000 habitantes. En el último año tuvimos 10 casos de VIH diagnosticado en nuestro departamento y lo queremos aumentar, sensibilizar el tema del testeo para un diagnóstico más precoz y realizar el tratamiento oportuno. La idea es lograr un 95-95-95, es decir, un 95% de diagnóstico, de eso un 95% con tratamientos retrovirales y lograr un 95% de carga viral indetectable. En este momento en Uruguay, recordar que la mayoría de los casos corresponde un 70% a hombres, un 70% están recibiendo terapias antivirales,
y un 50% tiene cargas virales indetectables. La idea hoy es sensibilizar, es visibilizar esta situación, hacer jornada de testeos y una linda actividad binacional donde nos acompaña el señor intendente. Y siempre agradecemos la colaboración de la intendencia en todas esas actividades junto al Ministerio de Salud Pública. Así que bueno, ¿cuál es la realidad puntual de Artigas? ¿Se tienen números puntuales? Sí, sí. Artigas tuvo el último año, que cerró el año 20, tuvimos 10 casos y la incidencia en Artigas es 14 cada 100.000 habitantes. Y la incidencia a nivel país es 25 cada 100.000, siendo más alto en Maldonado y Montevideo, llegando a 38 y 42 respectivamente. Pero en Artigas es 14. Tenemos que sensibilizar más en el tema de los diagnósticos y las políticas de prevención, porque somos ciudades fronterizas donde se puede dar una mayor incidencia. Recordar que la incidencia, la prevalencia global es de 0,4% en la población general y en poblaciones específicas un 5%. Artigas está trabajando en el tema y esto fue una linda actividad, es una linda actividad porque vamos a hacer jornada de testeos abierta a todo público para hacer un diagnóstico, como comentamos, precoz y reiniciar los tratamientos lo antes posible. El fundamental acá es el tratamiento oportuno con terapia antirretroviral y lograr ese 95% de tratamiento de todos los casos diagnosticados y a su vez cargas virales indetectables. Por su parte, el intendente Pablo Caran Murillo se refirió a la fecha de hoy, 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA, la importancia de la realización de actividades en conjunto con la Intendencia y la Prefeitura, ya que se trata principalmente de sensibilizar a las dos fronteras sobre este tema tan importante a nivel mundial en otro orden, ¿no? El intendente Pablo Caran Murillo y el director de la Departamental de Salud, el doctor Marcos Leonardi, llamaron a la población de Artigas a que se vacunen con la tercera dosis del COVID-19. Sí, lo más importante es sensibilizar este 1 de diciembre, que es a nivel mundial, pero quiero también destacar el trabajo en conjunto que tenemos con Salud Pública, tenemos con la Prefectura de Guaraí, porque si te pones a ver, Guaraí y Artigas son una ciudad sola. Entonces, sensibilizar a las dos poblaciones para nosotros es muy importante. La Intendencia hizo su aporte y bueno, estamos muy contentos. Hablando de la Intendencia, las policlínicas municipales también están haciendo un trabajo, lo hacen siempre, pero hoy puntualmente también repartiendo preservativos, entregando folletería y haciendo los test rápidos. Sí, exactamente. Ya estaba estipulado, pero también en cualquier circunstancia, inmediatamente la policlínica está autorizada para realizar los test. Y para terminar, yo quiero decir una cosa con el permiso del doctor, que la gente no se olvide de tomar la tercera dosis de la pandemia. Estamos en buen nivel, pero falta todavía. Así que los que estén a tiempo para vacunarse, que se vacunen, que la tercera dosis es muy importante. ¿Hay preocupación, totalmente, doctor, totalmente, sobre la nueva cepa? Sí, totalmente de acuerdo con el señor intendente. Justo el lema del SIDA de VIH este año es no la desigualdad, es poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias. Y acá es fundamental insistir en la tercera dosis, que está un poco lenta en todo el país, en torno a un 40%, y más que nos está cerca ya en Brasil casos diagnosticados de la nueva cepa de Omicron, que es altamente contagiosa. Así que bueno, nos unimos a las palabras del intendente para que tome conciencia la gente y que tome la tercera dosis. Seguimos avanzando con la fecha de hoy, 1 de diciembre de este 2021, Día Mundial de Lucha contra el SIDA. La directora del Centro de Salud, licenciada María José Espinosa, dijo que estas actividades de hoy dan inicio a una serie de actividades en el marco del mes de concientización sobre el VIH, con objetivos de llegar al año 2030 a la no discriminación, terminar con las pandemias y otras problemáticas que se vienen y que se viven en el mundo. Por su parte, de la directora de la RAP, licenciada Tamari Barreto, dijo que las personas no deben tener miedo de preguntar y consultar en las policlínicas periféricas y rurales que están con personal capacitado para asesorarlos, principalmente a los adolescentes. Exacto, estamos conmemorando hoy o dando inicio a apertura a lo que va a ser el mes rojo, donde a través de la ONU SIDA estamos con los objetivos para llegar al 2030 de no discriminación, terminar con las pandemias, ¿tá? Y terminar con el SIDA. Para eso, no solamente debemos trabajar en nuestro territorio, sino que debemos realizar trabajos de frontera, sobre todo nosotros que nos encontramos en la frontera con Brasil.
Hoy estamos dando comienzo a esto, pero seguiremos trabajando en conjunto, sobre todo con las poblaciones vulnerables. Y bueno, la idea es poder llegar al 2030 sin pandemias, sin discriminación, porque no podemos olvidar que estas pandemias generan sobre todo brechas sociales, aumentando mucho más lo que es la vulnerabilidad y por lo tanto el riesgo de contagio. Nosotros en la realidad siempre tratamos de juntarnos y unirnos en una cosa tan importante que se tienen que cuidar, tienen que preguntar, no tengan miedo. Si tienen alguna duda, tenemos las policlínicas de la periférica, la periferia, las policlínicas rurales, tenemos el centro de salud, tenemos el centro de salud de Bella Unión, tenemos el hospital. Hay gente muy preparada que pueden asesorarlos, puedes ayudarlos tanto a adolescentes principalmente que tienen que cuidarse, tienen que usar el preservativo. No tengan miedos, si quieren preguntar es anónimo, hay médicos que están para eso, compañeros, es un grupo multidisciplinario que puede ayudar. Bueno, cuídense. Se apunta a la concientización. En zonas rurales, ¿cómo se trabaja con estos temas que muchas veces están más alejados de la realidad de las grandes ciudades? ¿Cómo se trabaja en la ruralidad? En la ruralidad van médicos, están muy preparados, tienen los test, los derivan si hay que derivar al hospital, al grupo, tenemos gente preparada para asesorarlos, quedamos con siempre algún teléfono de contacto para dirigirlos, para asesorarlos y no están solos, ¿no? Lo importante es que esa gente no está solo. A continuación tenemos otras noticias. El salario mínimo actual de las trabajadoras domésticas es de 23.144 pesos. Protector Animal realiza campaña a la no utilización de pirotecnia sonora. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.